noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Estamos en este maravilloso, vean qué bonito lugar estamos. En la ciudad de Dallas, en el Hotel OVNI, en pleno downtown. Una maravilla de hotel que es parte, ¿no?, fundamental de las grandes convenciones, de los grandes eventos en la ciudad de Dallas. Aquí estamos porque aquí se supondría que tendría que estar la selección mexicana, exactamente aquí a dos cuadras enfrente en el Hotel Westin. Estaba todo programado para que llegara, pero no llegaron porque son una bola de mediocres, porque son una bola de fracasados. Pero quien sí llegó a México fue el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega. Y lo hizo. Hay veces que si no tienes nada que decir, pues mejor no digas nada, ¿no? Mejor no digas nada. O mejor planifica, porque sí planifican muy bien los videos y el empoderamiento. Y elegimos estar unidos, ¿okay? Elegimos creer. Y los mensajes los manejan muy bien, esa narrativa, pero no le manejan bien el entorno al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo cuando llegó a la Ciudad de México, procedente del fracaso desde Phoenix. Llega y dice que no fue fracaso, entonces ¿qué fue? Que han crecido los jugadores. ¿Crecido los jugadores? O sea, ¿se necesita tener la selección nacional para que crezcan los jugadores? El cambio generacional, no sabía ni los nombres de los futbolistas. De verdad, si no tienes nada que decir, no digas nada. Es que yo nada más voy a manejarlo que no sea deportivo. Entonces, ¿para qué carajos tiene un presidente de Federación Mexicana de Fútbol? Porque hay un alto comisionado y hay un presidente de la Federación, ya hay uno de la Liga MX. Si nadie va a manejar lo deportivo, lo va a manejar Duilio y Davino, lo van a quitar, lo van a quitar a este y al otro, De verdad, sí está pasando una crisis profunda, tanto de la directriz de la Federación Mexicana de Fútbol como lo deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, y con declaraciones que de verdad se antojan mentirosas en todos los aspectos. En todos los aspectos, mentirosas. Se fracasó. No hubo cambio generacional. Trajeron a todos estos directivos para ganar y lo único que hacen es perder. Perder, perder y seguir perdiendo. Y después sale con la excusa estúpida, grandísima, gigantesca la excusa tan estúpida. ¿También fracasó Estados Unidos? Son dos tipos de fracasos distintos. Claro que los dos son fracasos, pero en Estados Unidos sí hay proyecto. En Estados Unidos sí hay proyecto y es mejor selección hoy que la de México. Y tiene una federación mucho más arreglada en lo que es la construcción del futbolista y el desarrollo del futbolista que la mexicana. No digan sandeces por convivir. Iniciamos Reacción en Cadena.